andamos saludando desde el municipio de Ciudad Bolívar, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Ángela González y con ella hablaremos sobre los abuelos y la crianza mientras preparamos unas pastas con pollo desmechado. Buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Ay, qué alegría. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Sebastián. Te presento mucho mi gusto, amiga. Sebastián. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, y ustedes que yo veo por acá como sintiendo contenticas. Disfrutando ya, claro. Por acá de la mañana fresca. Ah, bueno, nosotros ahorita vamos a preparar algo muy rico por si quieres ir a almorzar. Ah, listo. Los ¿te parece? Acompaño, sí. Listo. ¿Te bien, parece? Ay, entonces. Gracias, Luz. ¿Ustedes qué dicen? Más tardecito. Sí, a sí. Ustedes ya terminaron aquí. Sí, ya me iba. Entonces vamos entonces y compramos las cositas. Vamos. Ah, listo, bueno. Cuanto antes. Que estén muy bien. Te esperamos ahora. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. ¿Es esta? Sí, Sebas. ¿Qué colores tan bonitos? Ay, gracias, Sebas. Ahí la tiene a la orden. Bueno, escogí esta receta de pollo con pastas porque me parece una receta muy práctica. Se elabora en corto tiempo y la he ofrecido a mis amigas y ha gustado mucho. Listo, Ángela. Entonces cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación? Vamos a utilizar el apio, los tomates, el pimentón, piña en almíbar, uvas, ciruelas pasas, el pollo, las pastas en codito y sí. Para el aderezo tenemos mayonesa, crema de leche, mostaza y almíbar de la piña. Eso, que no se pierda nada, ¿cierto? Que no se pierda nada, que todo se utilice. Entonces, ¿qué te parece si lavamos las frutas, las verduras, y nos lavamos bien las manos para que comencemos? ¿Listo? De una, sí. Bueno, Ángela, ya que tenemos las manos limpias y todo esto limpio también, tú me dices por dónde empezamos. Vamos a poner a cocinar el pollo y las pastas. Las pastas me gusta cocinarlas a partir de agua hirviendo. Ah, listo. Entonces ponemos a calentar el agua. Correcto. Entonces, aquí vamos a poner a cocinar el pollo. Vamos a cocinar el pollo, le agregamos un poco de sal y el agua. Sí. Yo creo que hay un poquito de sal. Entonces, agüita y listo. Sí. Bueno, entonces ya mientras esto va calentando, tú me dices que vamos avanzando por aquí. Bueno, vamos picando el apio. Listo. Y yo voy asando el pimiento. Yo quería conocer de qué manera Ángela ha logrado mantener ese vínculo afectivo con sus hijos y con su nieto a pesar de la distancia. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Tienen 30 y 36 años. ¿30 y 36? Sí. ¿Y viven aquí en Ciudad Bolívar contigo? No. Jorge Andrés vive en Medellín y Lina María vive en Guayaquil. ¿En Guayaquil, Ecuador? Ecuador, sí. Ay, ¿desde hace cuánto tiempo está viviendo allá? Hace 9 años. ¿Hace 9? Sí. ¿Y cómo hacen ustedes entonces para... para mantener comunicación, tú vas o qué tal? Pues yo viajo cada año a visitarlos o ellos vienen. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pero entonces por ahora no tienes nietos.
Tengo un nieto, se llama Juan José. Sí, ¿y es hijo de cuál, de la que vive de en Ecuador? De mi hija, sí, de mi hija, de Lina María. Ay, pero mira qué bueno. Y entonces, ¿pero qué? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de compartir bastante o cómo haces para poder acompañarlo a pesar de la distancia? El momento en que acompañé a mi hija fue desde antes del parto y después del parto, dándole apoyo y compartiéndole a ella mis conocimientos a partir de mi experiencia ya como mamá. Entonces yo ya le transmití a ella y le iba indicando cómo proceder ante las circunstancias que se fueran presentando con el bebé. Bueno, ¿y cómo va ese pimentón? Sebastián, le falta todavía un poquito, porque... La idea es que quede bien negrito. Sí, la idea es que quede bien negrito. Listo, muy bien. ¿Y qué me dices? ¿Y cómo va el agua para ver si te paso las pastas? Sí, pásame por favor las pastas, agreguémoslas ya al agua. Listo. ¿Ya esta agua está? Sí, ya está, ya está hirviendo. Entonces, ¿ya cuánto tiempo la dejamos aquí? Sebastián, dejamos que el agua hierva. Ajá, ¿para que vuelva otra vez a subir las burbujitas? Sí, a que vuelva a subir las burbujitas. Uh-huh. Apenas suban las burbujitas, lo apagamos y lo dejamos 8 minutos. Listo, dentro del agua. Muy bien, este muchacho que no nos vaya a quemar del todo. Este ya como que estuvo, ¿cierto? Sí, Sebastián, el pimentón ya está. Por favor, una bolsita para que así nos pele más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Amarramos aquí? Lo amarramos, que quede con buen aire. Ajá. Lo dejamos reposar un momentico y enseguida ya lo retiramos de ahí y nos sale la piel muy fácil. Listo. Ya mientras tanto podemos seguir avanzando por acá, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el lapio ya está listo. Tú me dices, ¿con qué seguimos? Sebastián, tú vas arreglando el aderezo, la salsa para las pastas. Listo. Y yo voy organizando las uvas, cortándolas y retirándoles las semillas. ¿Y vamos mezclando todo aquí y vamos entonces? Mezclando de una vez. La mayonesa, la crema de leche y las salsas en general son ricas en grasa, pues que el cuerpo necesita porque finalmente obtiene de ellas energía. Pero es importante recordar que cuando nos excedemos en su consumo, toda esta energía tiende a acumularse y nos genera un aumento de peso. Entonces es importante que nos cuidemos mucho en la manera en que lo utilizamos normalmente. Pues bueno, ya que tú tuviste la oportunidad de acompañar entonces a tu hija, pues ¿cómo ves pues la diferencia de ese proceso como mamá a vivirlo como abuela, pues ya acompañándola en ese momento? Ay, eso es un momento muy emocionante, Sebastián. Ajá. Aunque uno ya tuvo la experiencia y todo, pero ella, por ser primer vez, sí. Siempre es algo nuevo en su vida y tiene momentos difíciles, como le pasó a ella, que tuvo una depresión postparto. Si vieras que... Después de ese momento, pues, que dan a luz, en realidad es un momento donde quedan muy sensibles, sí, a todo. Sí, mucho, y donde demasiado. Realmente necesitan mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento. Y eso es algo que hay que entender, porque sí. Mira que ahí se suman un montón de situaciones. Por un lado están como los sustos de, bueno, yo, digamos, si voy a poder lactar bien, si voy a ser una buena mamá, ¿será que si voy a poder asumir todas estas responsabilidades, asumir todos los cambios en el cuerpo? Totalmente. Los cambios que tiene un hijo normalmente en la dinámica de la familia, en el trabajo, en el día a día. Uh-huh. Entonces son muchos los cambios que, digamos, por los que pasa la mujer en ese momento y que necesitan de muchísimo acompañamiento, de mucha paciencia y mucha comprensión. Mucha paciencia, sí. Y por eso es muy importante entender, Ángela, que nosotros somos saludables. Cuando entendemos que la llegada de un bebé cambia toda la dinámica familiar. Y por eso todos los que componemos esa familia debemos acompañar a la mamá con muchísimo amor, con comprensión y con paciencia. Sí, es indispensable el apoyo de la familia en esas circunstancias. Y en cualquier momento de dificultad o de enfermedad en una familia, el apoyo es indispensable. Claro que sí. Los abuelos, además de acompañar y de compartir todos sus conocimientos en el proceso de crianza, tienen como función ser los guardianes de la historia familiar. De manera que cuando ellos comparten sus anécdotas y sus historias a los niños, los ayudan a que ellos desarrollen su identidad y a que conozcan de dónde vienen sus raíces.
qué gran saludo, mejor dicho, un abrazo cordial. Ay, muchos besos y muchos abrazos, porque hoy es viernes, viernes de saludando, un tema hermoso, un tema que toca, mire, muchas puertas y muchas casas. Bienvenido, mi Sebas, ¿cómo me le fue por allá en Ciudad Bolívar? ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Cómo me le fue? Muy bien, la verdad es que pasé delicioso, no solamente hicimos una preparación muy, muy rica, sino que tuve esa fortuna de poder conocer toda esa experiencia que tiene Ángela en ese manejo de la autoridad y el acompañamiento que hace pues a su nieto en este proceso de crianza, y justamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. Porque mira qué tan importante, que muchas veces nosotros vemos, uh-huh, ahora que los papás están trabajando tanto y haciendo tantas cosas, pues a veces la crianza y digamos el acompañamiento es muy de los abuelos. Entonces, bueno, ¿cómo es que los abuelos y los hijos entonces llegan como a esos acuerdos para la crianza de los nietos? Oiga, un tema muy importante, un tema, por eso les dije, que toca muchas puerticas, porque hoy en día casualmente, pues, los papás y las mamás trabajan, necesitan que sus papás o los abuelos cuiden de los niños, entonces necesitamos llegar precisamente a unos acuerdos, porque cuando no llegamos a acuerdos, pues el que más sufre es el niño. Así es, y tú te das cuenta, Esperanza, que los abuelos fueron criados con unas normas, con una estructura, en ese momento las cosas incluso en la sociedad eran distintas, y muchas veces uno se encuentra como dos panoramas, uno donde los abuelos quieren como imponer la forma en que ellos lo criaron, porque es que así es la forma y venga, o lo otro es que de pronto los abuelos, por miedo de pronto a sentirse entrometidos o algo, ya se quedan muy al ladito, ¿cierto? Entonces vamos a hablar hoy de eso, de cómo se llegan esos acuerdos. Y sabes, yo quiero mandar un saludo muy, muy grande a todas las mujeres que conforman este grupo de Mujeres Sembrando Progreso en Ciudad Bolívar, que nos están viendo hoy, que es justamente el grupo al que pertenece Ángela, que ya está reunida con todas estas compañeras y todas estas amigas compartiendo la receta, pues y viéndonos el día de hoy. Ay, entonces, Eva, yo también voy a aprovechar para mandar mis saluditos, porque entonces mandémosle saludos al grupo Focal, que estuvimos ayer reunidas con todas las amigas del grupo Focal. El grupo Focal es un grupo muy bonito que estamos armando, de las personas que nos llaman al programa en vivo, y ayer nos reunimos con ellas, los conocimos, ellas nos conocieron, nosotros los conocimos a ellos, muy bonito. Un saludo, y un saludo para el club, para mi Jorge que no pudo ir, para Luzmila, para Gudiela y para todas también. Un abrazo, que nos reunimos el lunes en La Frisola, donde Luzmila, en La Frisola. Ay, es así que usted es. Sabe que este alemán, usted sabe. Sí. Entonces, hagamos una cosa, ¿qué te parece si vamos a ver el videográfico para que, como sabes, nos orientemos un poquito más de cómo es esto de los acuerdos en la crianza entre los abuelos y los padres, para que entonces recibamos a nuestros invitados y empecemos a entrar en materia? Ay, me parece súper, mis Sebas. Los abuelos son aquellas personas que tienen grandes dosis de amor para sus nietos y menores dosis de responsabilidad. Es un amor que se disfruta con tranquilidad, sin las presiones de la paternidad. Sin embargo, cada vez son de mayor importancia en la crianza de sus nietos. Cada vez tienen un papel más activo en su educación y mayor participación al momento de impartir normas. Por esto, se vuelve primordial fomentar un diálogo familiar en el cual se reconozcan las normas impartidas desde el hogar y el tipo de educación que desean los padres. Es importante llegar a acuerdos entre abuelos, padres y niños, quienes serán conscientes de las normas implementadas y la razón de ellas, de forma que comprenderán la necesidad de cumplirlas. A partir de esto, cuando el niño pase tiempo en cada uno de los hogares, entenderá cuáles son los límites y los padres y abuelos no entrarán en contradicción en la aplicación de la norma, pues podría generar confusión y desorientación en el cumplimiento de las normas para el niño. Soy saludable cuando integro a mis padres en la vida de mis hijos. Entonces, continuamos aquí en Saludando, hablando sobre los acuerdos que se llegan en el proceso de crianza entre los abuelos y los padres. Y pues tenemos unos invitados muy especiales. Pues por aquí tengo al lado mío a Diana, pues que Diana es mamá de David, que es un niño maravilloso. Y por acá está también Ligia, que es su mamá. ¿Cierto? Bienvenidas. Muchas gracias. David está por aquí jugando. Chicas, ¿cómo están, mijas queridas? Muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va todo? Esto es abuela, mamá, ajá, y nietecito, ¿cierto? Porque tenemos las tres generaciones. Tenemos las tres generaciones, que es esto tan chévere. Así es. Entonces, como se dieron cuenta, entonces, por aquí estábamos hablando sobre, bueno,
¿cómo es que empezamos a tomar como esas decisiones y a negociar al interior de la familia, uh-huh, cierto? Porque me imagino que la abuela quiere hacer un montón de cosas, como ella tuvo la experiencia de ser mamá, de levantar sus hijos, ¿cierto? Y ya ahora ver que uno de sus hijos pues creció y tiene un hijo también, entonces, eso, ¿cómo ha sido ese acompañamiento? ¿Cómo que se han hecho tú como abuela y tú como mamá en ese proceso de crianza? Madre. Cuéntanos, ¿cómo, por ejemplo? Empezamos por la abuela. Eso, cuéntanos, por ejemplo, tú cómo has ido acompañando a tu hija. Tú vas viendo que el niño empieza a crecer, empieza a hacer determinadas cosas. ¿Cómo es ese acompañamiento tú desde tu experiencia? Me imagino que a veces uno quiere hacer un montón de cosas o te has ido haciendo un ladito, ¿qué tal? No, toca al mismo tiempo respetar, ¿cierto?, las decisiones de los padres del bebé y ya uno se va acomodando. ¿Cierto? Porque uno a veces, sí, como que no quiere, digamos, como meterse mucho, ser quien está tomando las decisiones y vamos, demás, sino como uno decir, vamos, no, 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 a ver, ya es importante, vamos, que tú como mamá tomes las decisiones, que mires entonces qué hacer y tengas la oportunidad de equivocarte también, ¿por qué no? Sí, porque imagínate, es como, en el caso mío, que me toca cuidar a David, uh-huh, en el tiempo que no esté en la guardería, entonces acompañarlo, pero no tomar muchas decisiones, porque yo creo que el rol de los abuelos es como que estar como... Eso, como más de acompañamiento, sí, más que estar dando la norma como tal, digamos. Sí. Sí, bueno, y entonces, ¿ustedes cómo han hecho? ¿Tú cómo has hecho, por ejemplo, cuando estás con tu mamá para empezar a ver, bueno, entonces aquí quién da las órdenes, quién da las recomendaciones, quién da las pautas? ¿Cómo has hecho para que eso no genere una discusión? A ver, ha sido fácil en este sentido. Por ejemplo, siempre tenemos como delimitadas ciertas cosas, ambas sabemos qué es lo que piensa la otra. Creo que en la familia se han establecido como ciertas pautas, ciertas normas que nos han ayudado pues como a la convivencia familiar, que nos han ayudado también a dirigirnos en cada una de las actividades de nuestra vida. Y creo que tenemos como muchas cosas ya preestablecidas que nos han ayudado mucho como a la toma de decisiones. Hay cosas, por ejemplo, hay asuntos en los que mi mamá me dice, Diana, a usted le toca, mire. A usted le toca eso con David porque yo ahí sí no me meto. Y en otras, por ejemplo, ella me dice, no, Diana, ahí sí tomo cartas yo en el asunto. Y realmente ha sido algo muy compartido con mi mamá, con mi papá. Todos ellos han apoyado mucho como este proceso y la verdad no se ha llegado como a ese punto de discusión. Bueno, no, es que a mí no me gusta esto. Pues de pronto... Ahí incluso lo más complejo es David, porque David, por ejemplo, tiene un carácter. Ajá. Mejor dicho, ¿verdad, mamá? O sea, que tiene como un genio templadito, pues. Pequeñito, pero de genio fuerte. Sí, bastante. La autonomía, o sea, la forma de ser de David es una sola pieza y de las personas que por aquí mete la cabeza y por aquí la saca. Entonces, ahí ha sido bastante complejo. Antes, entre mi papá, mi mamá, y yo, pues, estamos es como acompañándonos más bien en ese proceso para tratar de llevar a cabo como un buen direccionamiento para David. Claro que sí, mira que es muy bonito eso que mencionas porque uno se da cuenta que los niños todos son distintos, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el temperamento que tiene Diana, pues no necesariamente, o que tuvo Diana cuando tenía la edad de David, no es el temperamento que tiene él. Nunca. ¿Cierto? Digamos que son temperamentos bien distintos. Sí. Y esas son unas experiencias bien distintas que, por ejemplo, tú como abuela, viste que cuando eras mamá de Diana ya pequeñita te funcionaba una cosa y hacías este, veías y con eso te funcionaba muy bien. Pero que ahora ves, por ejemplo, el temperamento de David que es más templadito, uno dice, no, por este lado no me funciona, ¿cierto? Por ejemplo, con David nada por las malas. Uh-huh. David es todo... Muy por las buenas, sí. Porque él por las malas no claro, acepta nada. Y de eso se trata, que también sea con los niños, ¿cierto? Sí. Que no nosotros estemos imponiéndole y mostrando como un autoritarismo, ni que estemos así encima, diciéndole que las cosas tienen que ser así, sino que si nosotros le explicamos con afecto, le explicamos con amor, ellos mucho más fácil lo van a poder asimilar. ¿O qué dice Esperanza? ¿Cómo va ahí con David? Ay, mijos, yo como tengo ya la maña para cuidar niños, aquí ya lo llevé al baño, le lavé las manitos. Él no quiere dibujar, pero entonces nosotros íbamos a empezar a dibujar aquí, ¿cierto?
Sí. ¡Claro! Ah, bueno. Empecemos a contarles a las personas y a ustedes que cuál es la actividad que vamos a hacer hoy, que nos la propuso nuestra invitada tan bella. Pero cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una cosa muy chévere sobre la rutina. Vamos a hacer, claro, hoy vamos a hacer una rutina con David. Porque definitivamente... El picnic, claro, David, ahorita vamos a hacer el picnic. Acuérdate que hay una hora para hacerlo. Entonces, algo que, por ejemplo, yo utilizo mucho en todas mis sesiones de trabajo en alimentación saludable es como delimitar las diferentes horas del día en las que las personas toman sus alimentos, realizan otras actividades en cuanto a la parte de estilos de vida saludable, en qué momento se hace actividad física, cuándo es el momento de la alimentación. Entonces hoy vamos a hacer también un reloj con David, un reloj de rutinas para... como una herramienta que podemos tener en casa para facilitar como todos los procesos y que los niños adquieran como esa autonomía, pero a la vez también como delimitar claramente qué se puede hacer en cada hora para que distribuyan bien su tiempo. Así es, porque si le dejamos entonces claro cuáles son todas las actividades, qué es lo que vamos a hacer durante el día, y si utilizamos una forma así esquemática y agradable, pues para ellos va a ser mucho más fácil entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ¿qué tal entonces? Empecemos. Yo veo por acá que tenemos hojas de colores, hay marcadores, hay algo para pegar, tenemos cinta, y ahí entonces lo vamos a hacer en este, digamos, en esta cartulina. Sí. Listo, entonces sí, hagamos una cosa. Entonces, ¿cómo les parece que tenemos una llamada? Entonces, recibamos la llamada para que sigamos pues conversando por acá. Hola, muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Adriana. ¿Con Adriana? Sí, Adriana Leaño. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, Sebastián. ¿Desde dónde nos estás llamando? De Manrique. De Manrique, ay, qué rico escucharte, Adriana. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, bien, gracias, sí. Aquí con un poco de frío porque cayó un aguacero bastante durito. Cierto que sí, es que mira que fue tanto el aguacero que hoy me tocó salir de chaqueta también a mí, ¿cierto? Sí. Bueno. Ay, pero bueno, gracias a Dios. Adriana, cuéntame una cosa, ¿tú tienes nietos? ¿Eres mamá? Sí, soy mamá de dos hijos y la mayor tiene una nieta. Ajá. Y sí, yo me mantengo con la nietecita, ella se llama María José y tiene 8 añitos. Y yo la cuido. ¿Y tú la cuidas? Bueno, y entonces cuéntame, pues, ¿tú cómo has hecho para negociar con tu hija y para no desautorizarse? Que esa es una de las cosas que más ve y que ahorita me gustaría que habláramos. Sí, ahí es un acuerdo mutuo entre ella y yo, pues yo le digo cuando ella tiene algún error o cuando yo lo tengo, ella también me dice, le sabemos hablar a ella, pero mi esposo es el que más bien la malcría, siempre le hace sus caprichos y todo eso, pero sí, yo siempre llevo respeto mucho cuando la hija la va a regañar, pues en algún motivo que ella no quiere, que hacer alguna tarea o algo que ella no quiere, como la rebeldía esa es de ella, pero sí, claro. sí nos ponemos de acuerdo. Eso que a veces también es muy propio de la edad de los niños, que a veces no quieren hacer las cosas y que hay que explicarles porque es importante que las hagan, ¿cierto? Eso también, sí. Yo creo que todos nosotros que fuimos niños, todos pasamos por eso, que no queríamos hacer una tarea, que no queríamos ir a hacer una visita, que no queríamos algo, y eso también hay que entenderlo. Y como tú dices, no caer en esa fama que muchas veces tienen los abuelos de ser los alcahuetas, digamos, los que están desautorizando a los papás y no quieren, hay que dejar las normas claras porque si no el niño... no vas a saber a quién hacerle caso. Sí, ajá, sí. ¿Cierto que sí? Ay, Adriana, muchas gracias por tu llamada. Te mando un abrazo enorme. Un saludito a Esperanza. ¡Ay, tan bella amiga! Esperanza, vea, tengo una pena contigo que ayer no pude ir. ¿Dónde llamaste? La niña tenía una actividad y entonces no pude ir. Pero yo dejé razón, pero no sé si de pronto la pueden dar. Tranquila, mija, no se preocupe que para el 23 tenemos otro y yo le pego otra vez la llamadita. Ay, sí, ¿listo? Sí, ahora sí, ya la niña ya ha salido, entonces sí me queda más fácil. Hágale, mija, un abracito. Vale, bueno, un abrazo, cuídate mucho. Bueno, entonces, hagamos una cosa, yo les invito a que vamos a ver unos mensajitos para que entonces regresemos, veamos en qué consiste esta actividad con todas las tareas y para que sigamos hablando entonces del tema, ¿les parece? Súper. Muy bien. Ya vuelve.
vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró A Tu Lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A Tu Lado, conectados por el bienestar. Por el empleo y la inversión, reforma tributaria estructural. La reforma tributaria 2016, propuesta por el Gobierno Nacional, protege la salud de los colombianos. Servicios médicos sin IVA y medicamentos sin IVA. Este avance informativo es patrocinado por Movistar. Actívate en planes con minutos ilimitados. Cámbiate ya a Movistar. Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de Teleantioquia Noticias. En nuestra emisión de las 7 en punto de la noche les contaremos de la captura que desarrolló el CTI en el municipio de Itagüí del uniformado que habría violado a dos menores de edad en esta localidad del sur del área metropolitana. Al respecto también hablaron dos de las madres de familia que habían denunciado este hecho, el hecho de acceso carnal violento contra una menor de 11 y otra de 13 años de edad. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Alguien tiene un minuto para llamar a Orlando? Tranquila, Orlando está aquí. Ay. A Orlando Estados Unidos. Desenrédate con los únicos planes con minutos ilimitados dentro y fuera de Colombia. Música y películas ilimitadas. Movistar. Regresamos con este avance informativo de Teleantioquia Noticias para contarles de las capturas de 24 personas quienes se dedicaban al delito de la extorsión en diferentes barrios de Medellín. La Policía Metropolitana destaca estas capturas como uno de los hechos más importantes en lo que tiene que ver con reducir el delito de extorsión en la ciudad. El desarrollo de estos y otros hechos noticiosos del día en nuestra emisión de las 7 en punto de la noche. Los esperamos entonces, por el momento los invitamos para que se queden con toda la programación de Teleantioquia TV en Grande. Muy buenas tardes. Este avance informativo es patrocinado por Movistar. ¿Dónde está? En la sala. Está como poseído. Escuchen las voces. Miren los fantasmas. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Sí! ¡Es un milagro! No, es TDT. Con TDT puede ver los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTparaTodos.tv. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia TV en Grande. Vamos aquí en Saludando y por aquí tenemos a Diana, pues, que nos está contando cuáles son estas estrategias que ella utiliza en el hogar, pues, para poder trabajar con su mamá y para poder decirle entonces cómo es que va a organizar todas las tareas y todas las actividades que David realiza normalmente. Entonces, bueno, yo veo por acá que tú utilizas, pues, hojas de colores y tienes algunas tareas como el alimentarnos, el dormir, el juego. El juego. Y también estamos viendo como el reloj, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, entonces, por ejemplo, tú dices que tenemos que organizarle las tareas, digamos, normalmente como en el reloj y en el horario que nosotros queremos que el niño la realice. ¿Qué otras tareas entonces tú introduces además de estas? Por ejemplo, el momento de levantarnos, porque David, por ejemplo, tiene muchísimo inconveniente en el momento de dormir. Digamos que una de las mayores dificultades de David es al momento de dormir. Siempre quiere acostarse muy tarde, entonces
digamos que al siguiente día es difícil levantarse. Ajá. Desde el día anterior lo estoy programando, bueno, nos vamos a levantar a esa hora, sin falta nos vamos a levantar. Sí. Luego el desayuno, el baño. Entonces el momento del baño al principio era siempre desesperadito por levantarse y bañarse inmediatamente, pero después de un tiempo notamos que no era como su afinidad levantarse y bañarse inmediatamente. Ajá. Entonces, oiga, me parece muy bueno, mija, una cosa con respecto a las normas, y es que es muy importante que los niños sean los primeros en entender la norma, ¿cierto? Entonces, mira, que ella se inventó toda esta lúdica y todo este juego, ella entiende y es claro que es cierto que hay unas rutinas y hay unas horas que se deben de respetar, pero el chico no, ¿cierto? Entonces, como el chico hay que explicárselo de una mejor manera, ella utilizó esta manera súper lúdica, un reloj para acompañar, digamos, que todas las rutinas, porque es indispensable que el niño sea el primero en entender las normas. Y espérenme en otro segundito porque, ¿cómo les parece que tenemos una llamadita, mijos? ¿Qué más? Hola, Esperancita. Ay, ¿qué más pues, mija querida? ¿Cómo me le va? Luz, qué maravilla. Y Sebastián, mejor dicho, qué día tan ameno el de ayer. Ay, ¿verdad? Tan bella. Qué tarde tan buena. ¿Pasaste bien rico entonces? Bien bueno, hasta vine y le conté a mi esposo y le dije que de los movimientos y le dije cómo hice yo. Me dijo, claro, mami, usted pone una papeleta. Ay, contémosle a todos cómo fue que hizo, porque dijimos que si Luzmila nos llamaba, íbamos a hacer el ejercicio. Luz Marina. Si nos llamaba, nosotros íbamos a hacer el movimiento de ella que fue ayer. Sebas, uno, dos y tres. Hágalo. Véalo. Hágalo. Eso, ¿y usted por qué fue? No la hizo, Sebas? Pues porque yo vi que es que tú eras la que estaba. Todo rumbera, rumbera. ¿Cómo te iba a robar poco ahí? Es que, claro. Sí. Oiga, Esperancita, bien rumbera. Ay, así como usted me enseñó, mija querida. Eso, véala. Usted me enseñó y yo vea. Aprendí de una. Ay, Sebastián también lo hace muy bien, porque le tocó hacerlos también a lo último. Sí. Así es. Es que para las personas que nos están viendo, resulta que, como les contaba Esperanza, ayer nos conocimos pues con muchas de las personas que han llamado al programa. Tan linda. E hicimos una actividad donde cada uno pues se presentaba y le ponía un movimiento. Y pues Marina, ella muy animada y muy rumbera, lo que hizo fue a ponerle una vueltecita y darle un bailadito. Entonces, por eso es que estamos. Oiga, y mañana voy para los 20 años de serenata, si Dios quiere. Maravilloso. Ay, es que muy, usted muy le fascina. Ya me conseguí las boletas, Adriana no sé si ir a ir, pero yo la estuve esperando ayer, Adriana Leaño, la que acabo de hablar, que ella es mi amiguita también. Vale. Muy bien, pero contame una cosa. Aquí eso, que como te el te, tema. Eso, que te has dado cuenta que estamos hablando pues sobre los acuerdos entre los padres y los abuelos en la crianza, que tú eres abuela, mamá, ¿cómo has manejado este tema en no, tu casa? No, mi es bueno y triste, no sé. Yo no he tenido la oportunidad de disfrutar mis nietos. Ajá. Vea, mis nietos, el niño, el hijo de mi hijo, lo criaron allá donde la mamá de ella. Sí. Y la hija de mi hija la criaron allá, o la cuidan, o la son, siempre se mantienen allá donde la abuela paterna. Entonces a mí nunca, ¿no? Entonces como los traen aquí, esos ni saludan, son afuera jugando, y como no, bueno, yo no he tenido como esa oportunidad de ser abuela alcahueta, abuela amorosa, que dicen que los nietos se quieren más que los hijos, yo no sé. Eso, mira que definitivamente... Hay todo tipo de roles, ¿cierto? Eso, todos tenemos experiencias muy, muy, muy distintas. Sí, yo cuidé muchos niños. Y a mí la gente me decía, ay, doña Marina, cuando usted tenga sus nietos, ¿cómo los irá a mimar? ¿Cómo los irá a contemplar? Y no me los dejaron gozar. Claro que sí, pero entonces mira que también es rico que tú también tengas la oportunidad de entonces, como de por un lado, pues hablar con tus hijos y contarles que eso también es un deseo que tú tienes, y que es rico que se pueda dar la oportunidad de tú poder manifestar todo ese afecto, todo ese amor y poner toda esa experiencia también como a la orden de esa crianza. Eso, por ejemplo, el niño ya tiene 11 años, esos niños ya son metidos en ese internet y en su mundo. Sí. Y la niña tiene 7 años. Ajá. Y esa también ya tiene que eso es cantando y funcionando, y eso pues ya tiene también su mundo, ya no es como nosotros ahora años. Así es, mira que definitivamente todo va cambiando con el tiempo, y es una cosa que también hay que entender, hay que entenderla, sí, hay que ir cambiando con el tiempo, eso pues es inevitable, claro, pero nos toca. Pero bueno, yo los quiero mucho, son mis ay, nietos. Nosotros también a ti. Ay, tan linda. Tan bella, besitos, abrazos. Bueno, te volvemos y a llamar para que nos vamos a ver, 23. ¿Listo?
El 23 no me vayan a dejar. No, tranquila. Pila. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, chao. Los quiero mucho. Bendiciones. Cuídate mucho, mi marido. Ay, tan bella. Bueno, sigamos acá, mis Sebas, porque eso es un tema que mire qué tan chévere. Luz Marina, cómo nos muestra, digamos, otro lado y otro rol. Porque a veces, digamos que hay todo tipo de familias. Entonces hay familias, digamos, donde el abuelo se mete porque también el hijo le da la oportunidad y la prioridad de que él se meta. Es decir, no asumimos los roles de cada uno. La mamá no asume el rol de la mamá y la abuela no asume el rol de la abuela, ¿cierto? Cosa que no es en tu caso, porque en tu caso sí ha sido pues diferente. Así, pero digamos que eso es muy cotidiano, ¿y cómo lo manejas tú? Eso, digamos que tú has permitido que tu mamá participe como activamente de este proceso de todo el crecimiento, el desarrollo y de la crianza de David. Totalmente. Incluso el apoyo, pues como mencioné en el inicio, ha sido muy importante. Porque por motivos del trabajo en ocasiones toca irse más temprano o llegar más tarde por razones laborales. Entonces llega el momento de la alimentación. Mi mamá, por ejemplo, siempre me decía, Diana, trata de estar por la noche en el momento de la comida. David me pone mucho problema para la comida y en cambio a vos no te presenta como tanta dificultad. O, por ejemplo, al momento de bañarlo, las abuelas tienen como cierto pudor, ciertas cosas, entonces siempre le manifestaba, mamá, recuerda que tienes que retraerlo para poder lavarlo bien, limpiarlo bien. Y mi madre me decía, no, qué pena, pero yo eso sí no lo hago, eso lo hace usted. Es que de eso es lo que se trata, exacto, que cada uno asuma como el rol que debe asumir. Entonces yo no le dejo la responsabilidad a mi mamá de educar a mis hijos. Y yo como abuela no le doy la responsabilidad, o sea, no le dejo la responsabilidad de a mi hija, o sea, le dejo la responsabilidad a mi hija de educar a mis nietos, porque no es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de mi hija. Y yo, ¿cierto?, también entonces tengo que entender pues que todos tenemos como algunas debilidades y algunas fortalezas, y que si digamos, si la abuela no se siente completamente cómoda en realizarle ese baño así muy exhaustivo al niño, entonces bueno, ¿de qué manera yo la voy a apoyar? Porque como menciona Esperanza, pues la responsabilidad no es de la abuela pues completamente, ¿cierto? Total, es que en ningún momento de la abuela, realmente a las mamás ahora nos tocó lamentablemente pues trabajar, como ocupar, trabajar y ocupar a las abuelas, pero todos somos conscientes de que es una responsabilidad totalmente de los papás, pero realmente ellos ahí cumplen un papel increíble, porque tanto mi papá como mi mamá, o sea, son como súper apersonados de las cosas. Yo les digo, no, o sea, cuando yo esté en la casa, créanme que yo me encargo absolutamente de todo lo que tiene que ver con David, pero obviamente como cuando no estoy ellos asumen totalmente el rol, esto pues se evidencia inmediatamente y tratan como de, ay no, venga, yo le ayudo, yo le colaboro. Entonces en ese momento yo ya les digo, no, tranquilos, descansen, realmente ustedes ya me apoyaron muchísimo en mi ausencia, ahora me corresponde a mí hacerlo, ya me corresponde a mí. Así es. Bueno, imagínate que tenemos otra llamada por acá. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mis Sebas y Esperancita, los invitados, que Dios los bendiga. Ay, hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Sí sabes con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Contanos. María Rivera de Madrid. ¡María! ¿Cómo me les acabo de ir? Un chiste interno. Muy bien. Muy bien, me alegra mucho y mil gracias por darnos esa oportunidad maravillosa de compartir y tener ese rato tan agradable. Ay, no, a ti muchas gracias por acompañarnos. ¿Se pasa bueno, María? Sí, súper, súper. Ay, súper bueno. Espectacular, y con la ayuda de Dios algún día se vuelve a repetir la experiencia. Claro. Mija, sí. María, ¿y cómo te va vos con este tema pues de la crianza, de ayudarle súper, a nuestros hijos a educar a nuestros nietos? Porque cuando tuve la nietecita en mis brazos hace 11 años, yo sentí que volví a tener a mi hijita, y ahora la veo reflejada porque físicamente es como la copia de mi hija. Ajá. Entonces me siento de nuevo criando otra hijita, y ha sido maravilloso porque uno de abuela es más amor que órdenes. Sí. Entonces, de esa manera uno se identifica mucho, y es un placer maravilloso el uno compartir y el uno estar en este proceso de la crianza por segunda vez. Sí, señora. Entonces, eso es una experiencia única
de que Dios nos da esa oportunidad a las abuelas de volver a vivir esa maravillosa experiencia de uno saber qué es la crianza de nuevo, porque a uno le queda mucho amor en el corazón para dar y uno nunca termina. Yo tuve 5 hijitos y todavía mucha maternidad me quedó, mucho amor para dar, que uno nunca alcanza a dar todo el amor que tiene en el corazón. Sí, señora. Y aún hasta para darle a los particulares, uno siente ese corazón lleno de amor, deseos de dar un abrazo, un te quiero, una admiración. Entonces eso es un proceso maravilloso y uno debe respetar como abuela cuando los padres dan una orden y tienen sus, digamos, sus maneras de criar a sus hijos. Entonces uno respeta eso y uno con los nietos es más amor, es un acompañamiento, digamos, de solidaridad, de comprensión, claro que de, sí. de una enseñanza que ya uno pasó esa etapa, digamos, de enseñar con los hijitos. Entonces uh-huh. todas esas enseñanzas tiene uno la oportunidad de volverlas a repetir con los nietos. Eso es maravilloso. Sí, Nani, mira que definitivamente total. Ya también es estar en otro momento distinto de la vida, con muchísimos aprendizajes, con muchas experiencias, es ver ese crecimiento ya desde otro punto de vista. Mira qué experiencia tan hermosa, tan llena de amor y de afecto nos compartes. Muchas gracias a ti por tu llamada. María, vale. Tan bella, chao, mija. Un abrazo bien, bien, bien grande para ti. Mira qué experiencia tan bonita, ¿cierto? Y porque eso también es una cosa que es importante destacar. Es que mira que los abuelos, en la medida que pasa el tiempo, ellos ya están, como decimos, en otro momento, ¿cierto? Antes estaban muy preocupados, era como padres, en que tenemos que garantizar el sustento, que no les falte nada, que estemos ahí. Cambio ahora ya como abuelos, y como mencionaba María, digamos que la posición está más desde el afecto, desde ese acompañamiento, desde ese amor, desde el compartir yo lo que he aprendido a lo largo de la vida, y pues entonces decirle también a los hijos, mira, yo utilicé esto, estas formas, esto me sirvió, esto no me sirvió tanto. Qué rico que también podamos aprender de los errores y las equivocaciones que son tan humanas en estos procesos, ¿cierto? Total, es que total. Eso es como de mutuas responsabilidades. Saber hasta dónde llega el abuelo, saber hasta dónde llega la madre, pues porque como lo habíamos dicho al principio, todo es en beneficio del niño. Miren pues cómo nos quedó esta actividad. Ayúdamela a explicarla, mija querida. Bueno, entonces... Ay, pongámosle acá como las cositas del reloj, ¿cierto? Espéreme, antes de empezar, yo quería como explicar un poquito que esto es totalmente lúdico. No es esquemático, ¿cierto? O sea, es que se tiene que levantar a esta hora y se tiene que bañar a esta hora y se tiene que dormir a esta hora y se... ¿Cierto? No es tan así, pero es más dinámico. Pero sí teniendo en cuenta que hay unas reglas muy fundamentales y hay como unas... barreras así fundamentales que no se puede pasar, o sea, no te puedes dormir, ¿cierto? No te puedes dormir a las 10 de la noche. Correcto. Eso, por entonces, ejemplo, contanos de qué se trata esto. Bueno, entonces, por ejemplo, el reloj, yo le tomo fotos a David todo el tiempo. Uh-huh. Realmente uno de los relojes que hicimos en la casa lo hicimos con fotografías de David, almorzando, durmiendo, jugando, en la piscina, pintando, porque realmente... él es muy versátil en sus actividades, entonces cada una de esas foticos las podemos utilizar y emplear en cada uno de los horarios para darle a él claridad. Entonces le voy enseñando el reloj, las horas, entonces a esta hora te corresponde como por ejemplo esto. Acá, si por ejemplo, el baño acá, nos corresponde el baño, en la mañana. Corresponde en la mañana, entonces lo primero, ya pasamos del baño, entonces ¿qué sigue el baño, David? ¿Qué sigue? Bueno, nos vamos entonces a sentar a desayunar, luego de sentarnos a desayunar, él por ejemplo le encanta pintar. Le fascina pintar, me dice mamá, entonces, la cerámica. Juego, por ejemplo, pintar. Correcto. Obviamente con la pintura, buscando sus amigos, los Avengers, en toda la habitación, cogiendo la moto y todo esto, se genera desorden. Entonces después le digo, bueno, David, ¿qué nos toca hacer? Vamos a ordenar la habitación, vamos a ordenar los juguetes y también del reloj con fotografías, también lo elaboré con él, pero que él mismo dibujara. Que él mismo se encargara de hacer eso. Yo le mostraba la fotografía y lo ponía a dibujar. Bueno, dibújate a David durmiendo, dibuja a David tomando su desayuno, dibuja a David jugando. Entonces él, claro, imagínense los picazos que hace mi hijo, una cosa fenomenal.
y él decía, sí, mira, y aquí está papá, y aquí está mamá, y estamos haciendo esto, o están los abuelos. Entonces él se siente mucho más apersonado como de su dibujo, él sabe qué fue lo que dibujó, así nosotros no entendamos absolutamente sí. nada de su dibujo probablemente, pero él sabe que ese fue su dibujo del desayuno, ese fue su dibujo de ir a la guardería, a mañanitas, que su al jardín, su porque infantil. Verdad que cuando nos dijeron que ya no se podían decir guarderías. Sí, que guarderías porque no los palabra. Guardamos. Entonces, bueno, pero, ¿sabes una a su cosa? Centro educativo. Así es, porque mira, por aquí vemos entonces que tu mamá se fue por allí a dar una vueltecita con David, que estaba así como por acá con muchas ganas, vamos a poner que estaba con ganas de conocer de todo a Teleantioquia con la abuela, porque mire esto tan importante, o sea, ahí es donde le decimos al niño y donde le damos la posibilidad de ser, que es lo que tanto decimos, esto todo es pactado con el niño, ¿cierto? Uh-huh. O sea, que quiere. Hay unas normas que no son negociables, que ya lo hemos hablado. Dormir no es negociable, bañarse no es negociable, comer no es negociable, pero jugar es negociable, los juegos, la actividad libre es negociable y es negociable. Por eso él decidió irse de caminata por todo Teleantioquia. Así es, entonces bueno, por aquí mientras, entonces ellos dan la vuelta pues por todo Teleantioquia, porque ahí tenía así muchas ganas de ir a conocer. Entonces yo les invito, vamos nuevamente unos mensajes para que entonces volvamos y vamos cerrando entonces sobre esta conversación, porque resulta muy interesante, ¿les parece? Totalmente. Ya vuelve Saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró A Tu Lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A Tu Lado, conectados por el bienestar. Amigos y amigas, ¿cómo están? Les tengo una super invitación. Si ustedes quieren que el médico Sebas vaya y las visite a sus casas, mejor dicho, para que hablen sobre estilos de vida saludable, para que hagan una receta bien sabrosa, les tengo a mi Sebas para que vaya a la casa de ustedes. Claro que sí, Esperanza. Imagínate que los próximos municipios que estaremos visitando son Frontino, Vegachí, Tarso, Río Negro, Santuario, Segovia, Turbo y Dabeiba. No, eso va a estar muy bueno, mi Sebas. ¿Y dónde se deben de inscribir? Pues mira, la idea es que nos escriban al correo saludandotv@parquedelavida.co o que nos llamen a Saludando todos los viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde por Teleantioquia. Mejor dicho, anímense todos, porque ustedes también pueden ser parte de este hermoso programa. La salud comienza Saludando. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Caritas felices a esto, porque a mí me gustan mucho las caritas felices. Y aunque eso a veces es como, ay, premio castigo, antes se tiene un premio carita feliz y tú de carita triste. No, lo podemos manejar. Que entonces estuvo muy juicioso organizando las cositas, tiene una carita feliz. Y entonces vamos a conversar y vamos a mirar. Y entonces, dependiendo tantas caritas felices, vamos a negociar también y vamos a seguir negociando. A mí esto me encanta, ¿cierto? Así es. Totalmente. Eso, digamos que lo importante de eso es como estimularlo, como mira, por acá le pusimos una carita triste al acostarse porque, oh, pues David, que casi que, pues mira, que casi que no te acuestas, te tuvimos que insistir mucho y no te acostaste a la hora que nosotros te recomendamos. Entonces, hoy tienes una carita triste, pero mañana puede ser una carita feliz porque yo sé que te vas a portar muy bien y vas a ser muy juicioso, ¿cierto? Sí. Entonces también empezar a negociar eso con él. Estrategias muy válidas en casa para todo tipo de familia, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Y bueno, porque sabes una cosa, aquí antes de que se nos acabe el tiempo, yo quería preguntarte también una cosita, porque como sabemos, mira que los abuelos también son como los encargados de guardar esa historia de la familia. Ay, y a los nietos también les encanta escuchar las historias de cuando la mamá estaba pequeñita, cuando los tíos estaban pequeñitos, qué era lo que pasaba. ¿Cómo se ha manejado eso? O sea, tu mamá, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de contarle tú qué hacías estando pequeñita, ves que a él le gusta, qué tal.
Total, por ejemplo, mi madre siempre nos contaba, mis hijos todos fueron súper juiciosos, mi hermano de pronto era el que era un poquito más, más hiperactivo, el que era más inquieto y salía con cantidad de locuras, mi hermana y yo éramos siempre más tranquilas, muy obedientes, jamás nos llamaban el papá o la mamá al colegio. Ay. Más bien estábamos siempre izando bandera, ocupando el primer puesto, o sea, siempre como ese patrón. Y actualmente, ¿qué dicen? Estos muchachos cambiaron. Ay, sí. Cambiaron, son definitivamente otros. Son otros, porque es difícil manejarlos. Las generaciones vamos cambiando y por eso es que nos toca como hablar todos los días de crianza, todos los días dar consejos, todos los días dar tips, todos los días leer, porque sí, efectivamente los niños de hoy en día no son los mismos a cuando yo era niña, a cuando tú eras niño, a cuando tú eras niño, ¿cierto que sí, mis hijos? Sí, así es, tienes toda la razón, y mira qué bonito eso, también como destacar y respetar toda esa experiencia que tienen los abuelos. Y porque mira que cuando los abuelos también le cuentan a los niños cómo eran sus papás cuando eran pequeñitos, qué hacían ellos cuando estaban jóvenes, eso ayuda a que los niños también empiecen a construir su identidad y a que ellos sepan de dónde vienen. Y bueno, mejor dicho, aquí fue que nos quedamos, mis amigos. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. No se les olvide la segunda parte del programa, que está muy buena, trae más tips, trae más conocimientos. ¿Y qué más, mis Evas? No. Ay, más, ya nos tenemos que pues ir. Agradecerle a Diana por estar acá y esperemos pues que a ella le haya gustado la vuelta por Teleantioquia. Muchísimas gracias, realmente esto es una oportunidad muy bonita también que tenemos de compartir con las familias lo que vivimos en casa. Así lo que es. Estamos todo el tiempo observando y analizando. Una de las recomendaciones que más mi papá y mi mamá me han dado es: trata de negociar. Nosotros a veces nos equivocamos en esto, pero trata tú de no errar en lo mismo. Y nosotros aprender a escuchar también esas recomendaciones. Entonces, bueno, un abrazo bien grande, lindas, para que sigan conectados con la segunda parte de la historia de Ciudad Bolívar. Besos. Y recuerden que la salud comienza saludando, mijos. Besos, abrazos. Chao. Listo, Sebastián. Y ahora vamos a saltear por separado el pimentón y el apio. Y aprovechamos y bajamos de ese pollo que ya está pitando. Sí, Sebastián. Listo. Ya tenemos la salsa lista, ya tenemos aquí todo mezcladito y las pastas enfriando, ¿cierto? Sí. Entonces ahora aquí a desmechar el pollo. Vamos a desmechar el pollo. Y a quitarle toda esta piel, ¿cierto? Quitémosle la piel. Ángela, entonces, contame una cosa. Vos entonces, sabiendo que tu hija y tu nieto están por allá en Ecuador, ¿cómo has hecho para mantenerte presente en todo ese proceso de crecimiento de tu nieto? ¿Cómo estar siempre ahí acompañando a pesar de la distancia? Pues, Sebastián, en los viajes que he hecho donde ella, pues disfruto mucho con todas las actividades que él tiene. De todos modos, ¿tú has buscado entonces que listo, que si bien están lejos, pues que él sepa que él tiene una abuela que está ahí, que lo quiere, que lo apoya? Siempre en sus aciertos, en todos sus logros, en todo lo que día a día va aconteciendo, pues mi hija me lo cuenta y yo le doy las felicitaciones. Como animándolo, pues, animándolo bastante para que le vaya muy bien. Bastante, sí, lo animamos bastante. Claro, porque tú miras que, digamos que hay muchas formas de estar presente. Puede que haya muchas personas, por ejemplo, que estén ahí físicamente, pero emocionalmente no están. No están, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, que si tú no puedes estar ahí físicamente, que ellos sientan que desde el afecto, desde la emoción, que la abuela está ahí pendiente, claro, apoyándolos, que sí. Si necesitan algo, solo es entonces pegar una llamadita o por internet, claro, aprovechando que sí, todos Sebastián, estos recursos. Siempre que va a tener un partido o alguna actividad, lo llamamos a desearle
éxitos y a que todo le salga bonito. Claro, que sepa entonces que no está solo, ¿cierto? Sí, que desde acá siempre le digo, hijo, desde acá te estamos acompañando, te hacemos barra. Te apoyamos, te queremos. Sí. Y ya cuando están junticos, aprovechar bastante el tiempo, mucho, ¿cierto? Abrazarse mucho ahí, sí. Al máximo, sí, nos abrazamos. Alargar los minutos. Duerme conmigo. Vamos a los entrenamientos, le hago barra, grito, me transformo totalmente. Este pollo ya lo tenemos listo, ¿cierto? Pero sí, ¿ahora sí. qué? A mezclar. Bueno, Sebas, yo creo que ya podemos servir. Sí, esto se ve ya como bien mezclado. Sí, ya está bien mezclado. Luz Marina debe estar por llegar. Sí. Sí, ah, bueno, ella es nuestra invitada. También, pues, para que le movamos. Listo. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Mira qué tan bueno que te animaste a comer con nosotros. Ay, delicioso. Muchas gracias por invitarme, Sebastián y Ángela. Con mucho gusto, Luz Marina. Bueno, yo quiero mostrarte unas actividades que hacemos un grupo de mujeres que se llama Mujeres Sembrando Progreso. ¿Y qué hace el grupo? Sebas, una de las actividades es hacer manualidades. ¿Manualidades? Ah, muy rico. De buena, pues, si alguna cosa ustedes me enseñan y me tienen paciencia. Claro, ¿listo? Que sí, Sebastián. Sí. Gracias. Sí. Mira, Sebas, ellas son mujeres que pertenecen al grupo de Mujeres Sembrando Progreso. También hay abuelas, mamás, y nos integramos para hacer las actividades sociales y esta actividad de manualidad. O sea, me imagino que ustedes hacen todas cosas diferentes. Hacemos crochet, punto de cruz, otras se dedican a cocinar y ahí vamos pasando la tarde, bienvenidos. Ay, muchas gracias, aquí yo vine pues como a pegármeles hoy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas cositas que yo veo por acá? Bueno, Sebastián, con todas esas mogollitas las vamos a unir, las pegamos, pero pueden surgir muchas ideas, en carpetas, cenefas, cojines. Bueno, pero esto se ve como muy elaborado, ¿qué? Porque yo veo que ustedes ya tienen como mucha experiencia haciendo esto. Yo veo que una va dibujando, la otra recorta, otras cosen. ¿Cierto que sí? Nosotros nos organizamos cuando hacemos el costurero, entonces la una se dedica a dibujar el moldecito en la tela, a tenerle ventaja a la joven que está cortando. Entonces ya ella se dedica a cortar, la otra se dedica a coser y ya armamos muchas mogollitas para poder hacer... para que nos rinda. Claro, porque es que si trabajan en equipo, pues rinde mucho más el trabajo, ¿cierto? Sí, señor. No que todos se dediquen a hacer lo mismo. Sí. Bueno, pero entonces ustedes me dicen, pues, ¿yo qué hago? Porque si quieren que recorte, coso, ¿qué hago? Ven, Sebastián, yo te invito a cortar. Sí. ¿Y alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ser abuelas, o tienen abuelas, o son mamás? ¿Cómo es la cosa? Ay, yo soy abuela. ¿Sí? Mi nieto se llama Felipe, vive en Medellín y está en este momento conmigo acá en Ciudad Bolívar. Descansando. Descansando en la semana de vacaciones. Ajá. Soy feliz con él, uno se vuelve un niño con ellos, los entretiene, juega parejo, pasa el día entretenido, cambia uno de actividades. Yo también soy abuela, tengo una nieta y me toca cuidarle en la mañana para que la mamá trabaje, ayudarle en las tareas, retomar las clases de matemática que harta Lidia nos dieron cuando estudiamos. Entonces tenemos que volver a estudiar para ayudarles con las tareas y con esta tecnología que antes ella nos enseñan a nosotros, la tecnología y nosotros arrancar de cero. Sin duda todos tenemos muchas cosas que enseñar y que aprender en la vida. Y esto lo vemos con lo que cuenta Ángela y sus amigas respecto a los aprendizajes que se generan a través de las diferentes generaciones, donde los niños le enseñan a los abuelos y a los mayores todos estos aprendizajes que tienen sobre tecnología y comunicación, mientras que los mayores le enseñan a los hijos todas estas pautas que tienen sobre disciplina y autoridad